yo sé que Russell es muy amigo de sus amigos, vamos a ver si es verdad, con un test. A mí me gustan mucho los test, Russell. Vamos. Y entonces yo quiero descubrir si de verdad eres buen amigo o no. Venga, vamos. ¿Tienes muchos grupos de amigos? Sí, muchos. No, tengo alguno, pero muchos tampoco. Tengo alguno, pero muchos tampoco. Vale, la C. ¿Eres de los que piensa que los amigos son una segunda familia? Sí, pero hay que saberlos elegir muy bien. Todos somos una gran familia. Depende de los amigos, claro, pero sí que lo pienso. Me quedo con la primera. Sí, pero hay que saberlos elegir muy bien. Eso. Vale. ¿Inventas a menudo excusas para no salir con los amigos? No, nunca. Depende, si estoy cansado me invento excusas. Casi nunca intento contarles siempre la verdad. La C, tío. Soy sincero, ¿eh? La C, porque todos saben que yo tengo mis niños y yo estoy más, vale, vale. Y más quemado que la tipo ninja. Hay veces que digo, es que no tengo ganas, es que quiero un FIFA. Vente para acá, una cachimbita y un FIFA, venga, del tirón. Ojo a esta. Venga, vamos. ¿En vamos. Qué reality te gustaría participar? Madre mía de mi vida. La voz. ¿Gran Hermano o Supervivientes? Ahí me las lía un poco, bueno, en Superviviente yo tuve una mala experiencia, no va a ser la cosa como yo creía. En Gran Hermano, después de la experiencia que vivía de Superviviente, creo que es peor allí. Entonces, y la voz. Lo que es la voz. Mira, por ejemplo, digo la voz, ¿vale? Venga, la voz. Del 1 al 10, ¿cómo dirías que tú eres independiente? 0, 4, 5, 7, 8, 10. ¿Yo? ¿De independiente? Sí. La del medio, porque ni mucho ni poco, la verdad. Vale, 5, 7. 5, 7, venga. El resultado es... Ojo, eres una persona tímida. Cuando la gente te conoce por primera vez, a menudo se queda igual y no piensa nada en concreto de ti, ya que eres una persona un poco tímida y tampoco sabe establecer contacto directo la primera vez que conoces a gente nueva. No pasa nada, la gente que te conoce sabe que con el tiempo pierdes la timidez y eres una persona muy abierta. Correcto, tío. Totalmente. Vamos, que eres buen amigo. Sí, sí, es un buen tío. Ese es el test de personalidad que hemos hecho a Russell aquí en Megastar FM.